Hoy 12 de octubre es un día para expresar nuestra devoción a la Virgen del Pilar, para expresar el orgullo de sentirnos aragoneses, de participar de un territorio común, de una historia común. Es un abrazo a nuestros antepasados vistiéndonos como se vestían ellos. Es el reencuentro, como están viendo, con nuestro folclore, y es también un día de reencuentro con familiares y con amigos. ¿Quién no tiene a la familia durmiendo en el sofá del salón? Yo creo que a mi lado hay una persona que tiene completamente ocupada la casa. Tenemos, Fernando, la casa ocupada. Saludos a todos esos familiares llegados desde Madrid, desde Barcelona, que vienen a abrazarnos, a darnos un beso y a pasar y a vivir con nosotros este 12 de octubre. Bienvenidos, os queremos mucho a todos. Y aquí tenemos al grupo Lausin, así se llama. Mujeres ya hechas, ¿verdad? Que a mí me encanta. Cuanto mayores son, yo creo que lucen el traje Carmen con mayor prestancia, ¿no? Hombre, es un bien añadido. Es un bien añadido. Y mírenlas ustedes, verán que hay jóvenes también, pero hay algunas personas. Y también en los hombres. Este es un baile de mujeres. Solamente. Un baile de mujeres a los pies de la Virgen del Pilar, en ese escenario colocado, como decimos, a los pies de la Virgen y a los pies de la Basílica. Desde las 7:30, la ofrenda de flores en Zaragoza. Este año se esperan batir récords. A las 7:30, como les decíamos al comienzo de este programa, comenzaba la ofrenda de flores, que se prolongará hasta las 7:30 de la tarde, como poco. Vamos a ver el retraso que acumula. Bueno, Vita, bueno, Ventura está además en el acceso de los individuales a una de las calles que desembocan en la Plaza del Pilar, Vita. Sí, en la calle Don Jaime de momento hay hora y media más o menos de camino desde la Plaza Santa Engracia hasta aquí, y todavía queda un poquito de calle hasta llegar a la Plaza del Pilar. Ya lo ven, repleta esta calle con trajes, con moños, con sombreros, y aquí tenemos el emblema de estos trajes. Venidos del Pirineo, en este caso un traje de caballero, José Manuel. Sí. Este es un traje del Pirineo Alto, debido a las lanas que lleva la chaqueta y todo. Y el de mi hija es el de Valle de Gestain. Por cierto, que a lo mejor se eligió ese traje pensando en un día peor que hoy, porque hoy hace muy buen día, buena temperatura. Bueno, es porque elegí que me iba a poner este hoy, que era el que había pensado, y ya, da igual, haga frío, haga calor, me lo hubiera puesto igual. Y en este caso, en el traje de su hija, el mantón tiene 200 años. Sí, nos lo ha dejado una amiga nuestra, y era de su bisabuela, y tiene... ¿sabe? De 200 años, o sea, más de 200 años. Muy, está muy agujereado por la parte de dentro, pero la parte de fuera es la que se ve bonita. Pero sí, sí, y en los dos casos se han cuidado mucho los detalles. Usted ha elegido el traje porque le gustaba, pero sabiendo que había que llevarlo de una determinada manera. Sí, 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 claro. Donde no los han, siempre donde te los hacen es donde ellos te aconsejan. El de mi hija se lo hicieron en el anticuario en Frivolité, que está ahí en San Vicente Paul, y entonces le pusieron las cintas, todo, la chaqueta. Porque antiguamente las chicas jóvenes de mi edad llevaban los corpiños de hace muchos años, entonces al madurar, digamos, se tenían que llevar abierto con todos. Como iba creciendo, claro, una, pues crecía el traje también. Exacto. ¿No? Así se aprovechaba más años. Exacto, y por eso a mí, aunque me queda bien, lo tengo que llevar abierto, como porque era lo típico de esa época. Bueno, pues Sara, José Manuel, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo habéis tardado desde allí? Pues hemos salido a las 9 de la mañana, hemos salido de Santa Engracia y ahora estamos aquí aún, o sea que... Pero pues bien, con paciencia, poco a poco el día acompaña. Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias, seguir camino. Muchas gracias. Y es que la ofrenda de flores, además de todo lo que hemos dicho, es una auténtica pasarela del traje folclórico, del traje regional aragonés. Enseguida Fernando Maneros nos va a ayudar a entender un poco más lo importante que es vestir y vestir bien este traje. Vamos a ver también cómo va la organización de esta ofrenda de flores. Como decimos, es la edición número 57. Cada año con novedades, María, y cada año pendientes de mejorar también aquellas cosas que pueden evolucionar de una manera u otra. Todavía no ha terminado una ofrenda y ya están trabajando en la del año siguiente. Gonzalo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va la de este año? Pues bueno, ahora estamos ya en el momento de la hora punta, de que todos salen de casa, que han visto que no llueve, que el tiempo acompaña, y bueno, es las horas de mayor participación, las que tenemos ahora hasta la hora de comer. Entonces va todo fluido. ¿Cómo va este recorrido por la calle Don Jaime? ¿Cómo está funcionando? Pues sí, este año realmente se ha notado que se han enterado los participantes que tenían esta posibilidad abierta de la calle Don Jaime y desde Santa Engracia, y ha tenido muy buena aceptación desde primera hora de la mañana.
Incluso en las primeras horas incluso había más participantes individuales de Santa Engracia que del lado de los grupos, lo cual está muy bien para todos. La gente madruga, quiere asegurarse, ¿no?, que coge sitio pronto, que no tiene que esperar mucho, y esa es la forma de hacerlo, ¿no? Efectivamente, sí. Hay unas determinadas personas que quieren realmente salir a la ofrenda y, bueno, ser los de los primeros y sin tantas esperas. Entonces esta oportunidad la han tenido y la han aprovechado. ¿Algún consejo para los que vayan a salir de casa? ¿Hora? Bueno, pues realmente vamos a estar toda la tarde abiertos, va a estar todo el acceso disponible y con calma, y bueno, habrá un momento para todo el mundo que llegue la ofrenda a tiempo. Gonzalo, ¿a qué hora se levanta en un día como hoy usted? Bueno, hoy solo ha sido las 5:30 o por ahí, tampoco está mal. ¿Y a qué hora saldrá de esta plaza? Pues espero que este año acabemos un poco antes. Porque, bueno, porque está así un poco mejor programado y a lo mejor en torno a las 9 o 9:30 abandonaremos la plaza. Una buena jornada. Gonzalo, muchísimas gracias por esta ofrenda y por atendernos. Gracias a vosotros. Al menos 12 horas ininterrumpidas de ofrenda de flores. Les decíamos esta mañana que son 620 grupos inscritos, casi 100 más que el año pasado. Y, Saúl, muchos de ellos por primera vez se estrenan este año. Bastantes. Pues bastantes, como 73 grupos, ¿no? 73 grupos que participan por primera vez en la ofrenda frente a los 65 de la edición del 2014. Esto es casi imparable, ¿eh? Sí, yo decía Gonzalo, ¿no? Es complicado, cada vez más grupos, los horarios no podemos alargar el día, ¿no? Lamentablemente, entonces habrá que, bueno, pues poco a poco lo que decíais, ¿no? Pues introducir pequeñas mejoras con el objetivo de fortalecer lo que es el acto más festivo, más popular en las fiestas. Bueno, vamos a contar que la ofrenda de flores, que tiene su origen en el 58, parte de un concejal que viaja a Valencia a ver cómo lo hacen en Valencia. Copian la idea, pero vamos, las grandes se nos ha ido de las manos. Dependen normalmente de una persona. En este caso fue Manuel Rodeles en el 58, pero mucho antes, el día del Pilar, se depositaban flores, claveles, normalmente en el camarín de la Virgen. Rodeles copió la idea que tenían en Valencia y efectivamente el ayuntamiento regaló los primeros claveles para entregarlos a la Virgen, pero eso fue en crescendo. La primera vez fueron 2 horas, 2.000 personas las que desfilaron, y hasta hoy, es decir, no sé, digo que depende de personas, porque estamos viendo la calle de Alfonso, y la remodelación de la calle de Alfonso de Zaragoza dependió también de un alcalde que era de Jaén, que se llama Candalija, se llamaba, sí, que tiene una boca calle y que en una ocasión decidió que había que mejorar las calles de Zaragoza. Recordemos que en aquella época había 239 calles en Zaragoza, un estado fatal, y decidió abrir la calle Alfonso, que aparte del diseño actual era sin duda el camino que llevaba directamente hasta el Pilar. Remodeló la calle y es la que podemos disfrutar hoy, completamente llena, jalonada. Es una calle llena de color en el día de hoy. De personas que bajan a ver a la Virgen y que bajan a llevarle flores a la Virgen del Pilar. Hablábamos de joyas, Carmen, hemos visto algunas muestras de pendientes, seguimos viendo. Han mejorado mucho los trajes, el rigor con que se ha vestido, se viste más y yo creo que mejor. ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación en esa fase docente, diría yo? Pues ha sido fundamental, pero fundamental, porque bueno, los precedentes de la ofrenda en este sentido, de la indumentaria tradicional, habían sido precedidos por unas jornadas de exaltación del traje regional aragonés. Pero, ¿qué sucedía en los años 50, finales, cuando se crea la ofrenda? Pues que se abren los arcones y allí hay de todo. Hay prendas que pueden ser alguna del 18, fundamentalmente del 19, pero ¿qué sucede? Que está todo mezclado, se ha guardado cosas pues de manera casual. Te puedes encontrar un mantón de manila, también te puedes encontrar una falda bajera o refajo, prendas de trabajo, prendas de... Entonces, la gente no tiene obligación de saber de indumentaria tradicional. ¿Quién le va guiando? Pues la prensa. Tanto la prensa escrita, con un montón de publicaciones que se han ido haciendo en estos años por El Heraldo, el periódico, como la televisión, ha tenido una importancia fundamental en que la gente tuviera criterio, en dar a conocer, en dar pautas, en orientar. Sin la prensa
la ofrenda y la indumentaria no sería como es. Si la ofrenda es sin vosotros, ¿eh? Si gente como Carmen, como Fernando, que es estudiosos, que estudiosos, con mucho rigor nos han permitido conocer cómo éramos los aragoneses. Y que han levantado muchos arcones. Muchos arcones, sí. Bueno, Blanca creo que está con una madre y un hijo muy especial porque cada vez son más los niños que se incorporan también a esta ofrenda, Blanca. Así es la primera ofrenda de Andrés, ahí lo tenemos, con 14 meses no se la quería perder y aquí cada uno viene pues con sus propios medios como puede, Susana. Andrés viene en carrito. Sí, en carrito, en una galera que le ha hecho su abuelo, con mucha ilusión. Su abuelo que es carpintero. Sí, su abuelo le ha dicho que es carpintero, sí. Y ahí se ve el oficio. Eso, aquí se ve el oficio. Vosotros venís del Temple, desde Huesca, no os lo perdéis ningún año, pero este es el primero del pequeño. Sí, este es el primero del pequeño, entonces pues claro, es un año muy especial. Sí. Así que nada, estamos pues muy emocionados, como debe ser. Y además el trajecito que lo he ido recopilando de los primos. Sí, de los primos, de la abuela Marisa, que también le compró el cachirulo. Bueno, y más cosas, pero claro, como todavía chiquitín, pues entonces vamos un poco vistiéndolo como podemos. Pero vamos, sí, así mejor, porque tiene como más significado. Y en su galera él va estupendamente. Sí. Llega el momento más especial, el de entrar a la plaza y lo vais a vivir con mucha ilusión. Sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, todo el camino, la verdad, que ha sido muy emocionante, porque además como que es muy risueño, se ríe mucho, siempre está ahí, pues eso, llamando a la gente y él también lo está disfrutando. Pensábamos que no iba a aguantar, pero de momento ahí está quietico. Hombre, él está ahí estupendamente. Sí. Susana, te dejamos ya, que vivas ese momento tan gracias. Especial. Y al pequeño Andrés en su primera ofrenda. Gracias. Adiós. Ahí veíamos al pequeño Andrés disfrutando de la ofrenda. Sobre el escenario, en estos momentos está la rondalla, la pastorica de Jericá, también con el folclore aragonés a los pies de la Virgen. Pues les contábamos antes la importancia de las flores, de esas flores que regaló el ayuntamiento en la primera ofrenda de flores. Por cierto, los claveles comprados en Tortosa, 50 pesetas la docena. Ahora el ayuntamiento no podría. No podría. No, no 7 podría. 6 millones de flores. Sí, 7 millones de flores. Sí, y algunos de ellos auténticos monumentos florales. Exacto. Tanto es así que existe incluso un premio, María, un concurso al mejor ramo y también a la mejor canastilla o adorno floral. Y aquí estamos con quien se encarga de revisar todas estas canastillas que van llegando aquí a los pies de la Virgen. Juan Ángel, hoy es su día para revisar estas canastillas como miembro del jurado, pero también es la primera vez que usted vive la ofrenda desde abajo. Sí, así es. Buenos días. Pues bueno, yo hasta ahora como responsable de parques y jardines pues llevaba la coordinación de todos estos jardineros que vemos atrás para confeccionar y tejer el manto. Y este año, el año pasado ya se creó el primer concurso de flores y canastillas y adornos florales en el que también participé como miembro del jurado, pero este año exclusivamente lo voy a hacer ya desde aquí porque ya me jubilé del servicio y bueno, pues me han invitado a formar parte del jurado, que encantado estoy aquí. ¿Cómo está el nivel? ¿La gente se está esforzando? ¿Hay originalidad en esos ramos? Cuando encontramos uno sí que hay originalidad, también se nota, es verdad que se nota bastante la crisis,
pero bueno, se trata de seleccionar, de seleccionar. Hay un premio solo de bouquet, o sea, de ramo de flor, y un premio de canastillas, y hay tantos miles, o sea, no cientos, sino miles los que vienen, que hay que ser bastante selectivo a la hora de elegir. Trabajo de imaginación el que tienen que hacer en las floristerías en estos días, me imagino. Sí, porque sí, naturalmente que se ve mucha, y se ve calidad. Lo que estamos valorando es la creatividad, que sea elaborado artesanalmente, no prefabricado, la composición, el color, el estilo, que vaya también en conjunción con el traje de quien lo porta, sea hombre o sea mujer, que va entonado con los mismos estilos de traje y color. En fin, todas esas cosas hay que unificarlas y seleccionarlas, sí. Por último, lo he estado observando desde abajo, no lo he podido evitar. Cuando estaban colocando la Cruz de Lorena y usted estaba abajo, pendiente de que todo estuviera en su sitio, ¿cómo ha vivido ese momento? Sí, aunque... Le he visto ahí un poco hasta emocionado. Es verdad, bueno, aunque ya no es cometido mío, pero no lo sé. Yo me he jubilado hace un mes escasamente, ¿no? Y bueno, pues la primera vez que lo veo desde abajo, y bueno, pues se me va todo, se me va la vista, se me va el cuerpo, se me va el corazón, se me va todo. Y viéndolo, y estaba con el coordinador también de cultura, pues mirando a ver si la pongan, indicando pues que la pongan en su sitio y todo esto. Es verdad. Eso lo hará siempre, ¿verdad? Lo haré siempre, aunque no esté aquí y aunque lo esté viendo desde la televisión. Con televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga usted un buen día y unas buenas